Bueno, después de que vieron esos dotes musicales que tenemos mi hermanito y yo. Yo no toqué nada. Pero estaba cantando y él se la sabe en guitarra. Bueno, bro, quiero preguntarte, estás aquí en Entrevistas con George Flowers. Entrevistas, entrevistas con George Flowers. Mucho gusto. ¿Cómo te sientes en ya estar en tu tercera semana de entrenamiento, bro? Cuéntales. Pues... Habla fuerte, acuérdate que luego no se entiende. Pues. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes más fuerza? ¿Sientes? ¿Qué sientes? Lo que sea. El avance, algo. ¿Ves cambios ya en la tercera semana? Bueno, comienzos de la tercera. Pues más o menos. Más o menos. Eso es bueno. Lleva exactamente 11 días. Hoy sería tu 12º día de entrenamiento. Sí, igual. Entonces, ya lo escucharon, amigos. Esas fueron las palabras de Diego Flores. Regresamos con ustedes. Aquí mismo. Y sí me corté la barba. Creo que me veo más niño, ¿no? ¡Buenos días! Nada, no es cierto. No, ahorita no son las 5 de la mañana, son... ¿Qué hora es? Son como las 7 y media, ¿no? Esta vez no hicimos en la mañana, pero ya a partir de mañana... Ok, me puedo caer. Sí comenzamos a hacerlo a la hora que es. Pero bueno, vamos a darle... If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you're listening with the show. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your feet. If you're happy and you know it, clap your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your feet. If you're happy and you know it, scream hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, say hooray, hooray! Buenos días. Estamos en el día número 2. El bro está listo para darle. Hoy vamos a hacer, como pueden observar, hoy toca un poco de cardio, de caminadora. Vamos a tratar media hora. Hoy fue el día de cardio. Vamos a darle tantito. Después de que dio caliente, está bien. Y bueno, como Diego, pues ya iba a estar aquí media hora. Yo me fui a dormir. Ahorita es como la 1 y ya me voy a poner a hacer ejercicio yo. Mientras veo un video de Whatever Tomorrow. Vamos a darle primer día de cardio. Vamos a intentar hacer 100 lagartijas. ¿Verdad? Sí. Bro, ¿cuántas lagartijas vamos a hacer? Bro, ¿cuántas? ¿Cuántas? No. 100. ¿Cuántas? 100. ¿Cuántas? Bro, tienes que sentir el power, si no vas a hacerla. Por abajo ya dije. No importa. ¿Cuántas? 100. ¿Cuántas? 100. ¿Cuántas lagartijas vamos a hacer? 100. Qué loco. Sáltame. ¿Qué día es? No me acuerdo qué día es. 12, 11, 13. No, hombre, no, no, más. De la semana. De la semana. Es como el día 15, 16, no sé. ¿De qué semana? Creo que 13. De la semana 3.
el día que sea, vamos a hacer nada más y nada menos que ¡100 lagartijas! ¡Oh, sí! ¡Sí! Sí. Perdonen nuestros gritos, pero es que en serio, gritar antes de hacer ejercicio te ayuda, te da como energías para darle con todo. Entonces, bueno, vamos a darle, bro. Ah, no, golpes, ¿no? Ya, bro, perdón. Te quiero mucho, bro. Acabé las 100. Ah, mi bro sigue. Pero ya casi, ¿cuántas llevas, bro? Llevo 54. Muy bien, no te preocupes. Nos estamos viendo, falta un día. No, 2 días. See you, bro. Tú puedes, te faltan solo 45. ¿45? ¿Eh? ¿45 o cuántas? 42. Perfecto, toco, go. Listo, terminé de hacer la 100. La verdad, tío. Bienvenidos al día número 5 de hoy. Ahí está mi hermano, bro. Como dice el título del video, reto de 90 días de Culto Fitness. Si no conocen quién es o qué es, aquí les estoy dejando el canal y un pedacito para que lo conozcan. Posiblemente habrán escuchado. ¡Corre video! Dime, acuérdense dos cosas. Uno, el reto culto. Estamos haciendo un reto de 90 días donde va a haber 5 ganadores, las 5 mejores transformaciones. Y en el primer lugar se va a llevar 25 mil pesos. ¿Qué tienes que hacer para inscribirte? Ir a este link y comprar un boleto. Son 300 pesos mexicanos, porque me han preguntado gente de otro lugar. Son 300 pesos mexicanos para inscribirse. Y bueno, este reto consiste en que durante los 90 días tú tienes que tener la mayor transformación posible. No es de quien baje más de peso, quien suba más, no. Es quien físicamente se vea mejor. La verdad, yo voy por el primero. Tengo que ganar esa onda. Yo creo que se metieron aproximadamente entre 500 y 1000 personas. Así que va a estar súper reñidísimo. Pero bueno, al final de cuentas ya les había platicado que todo este año quiero hacer ejercicio constante. Así que eventualmente voy a tener un cambio en 90 días. Entonces dije, ¿por qué no entrar al reto? Si van a ver su canal, les invito a que comenten: vengo de parte de Jorge Flores. Vayan, go. Vayan a comentarle: vengo de parte de Jorge Flores, go. ¿Quién sabe? Tal vez algún día pueda hacer un video con él. Gracias a ustedes comentando o a ganar el reto, quién sabe. De todas maneras, tengo que hacer mucho más fitness para algún día salir con él entrenando o algo así. Pero bueno, eso era lo que les quería contar sobre el reto de 90 días. Otro tema que quiero tocar es que, una disculpa, el video se tiene que subir los lunes. No he podido, me enfermé. Ahorita ya estoy prácticamente sano. He estado bastante enfermo, una infección ahí. Tuve fiebre y todo ese rollo. Entonces no me sentía muy bien como para editar el video. Ni siquiera he hecho ejercicio en 4 días. Espero que entre mañana y pasado ya me esté recuperando para poder agarrar otra vez el ritmo del ejercicio sin que pase más de una semana. Les repito, una disculpa por subir el video atrasado. El video lo voy a estar tratando de subir los lunes, si se puede domingo, el domingo queda. Y bueno, antes de que termine este video, quiero que vayas a las cuentas de Deep Passion. Ve a Facebook, ve a Instagram, síguelas. Ya empezamos a subir cosas. Corre a darle like, corre a darle follow. Tienes que seguirlas. Igual, si no sigues mi fanpage en Facebook, ve a darle like. Compártela con todos tus amigos. Si no estás suscrito, suscríbete. Si no estás suscrita, suscríbete, porque seas mujer igual. Entonces, activa la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo video. Dale like a este video, comenta. Posiblemente igual esté subiendo videos otros días. Tengo varios videos ahí pendientes que pues igual los subo de repente ahí. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Eso sonó demasiado actuado, pero no se preocupen, voy a tratar de ser más natural, así como estoy siendo justo en este momento. Yo soy así realmente. Pero bueno, yo soy Jorge Flores y me despido diciéndole bendiciones, bye.